Ok, estaba saliendo del trabajo y miren lo que vi. Y Cynthia Landeru, o sea, puedo aprovechar demasiado rápido cuando termine de grabar esa cosa para hacer uno de mis retos. Vamos a ver si lo logro, vamos a ver si lo logro. Bueno, voy a esperar a que ella termine, a ver. Chamo, ¿tú me puedes grabar ahí, porfa? Apúrate que está empezando a llover, Cynthia. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Te puedo grabar? Sí, yo lo estoy haciendo. Mira, yo soy una de las participantes de Movida Fiesta. No sé si te acuerdas en el concurso que tú nos entrevistaste. Claro, sí. Mira, yo estoy saliendo de la oficina y te vi grabando esto. Y bueno, quería saber si me podías ayudar con un reto. ¿Y de qué se trata? A ver. Bueno, tengo que hacerte unas preguntas y convencerte de que votes por mí. A ver, ¿por qué tengo yo que votar por ti? Bueno, porque sabes, nada más somos dos mujeres concursando y a mí me conoces. Así que tiene una mujer. Aparte, mis retos están brutales. A ver, ¿qué es eso? Mira, me pinté toda naranja y recorrí que sí, muchas partes de la ciudad haciendo estatua humana. Después hice un reto de responsabilidad social repartiendo condones para que, sabes, la gente se cuide de enfermedades de transmisión sexual y no hayan niñitos embarazados por él. O enfermedades, qué peor. Claro. ¿Qué hemos hecho? Me hice un tatuaje. ¿Tatuaje? ¿Para ver tu tatuaje? Ya va. Por aquí, ya va. Es un corazón, no sé si lo puedes ver. Pero si hubiese hecho un carro, ¿vale? No, vale, pero esto es un símbolo de amor por mi carro. Ah. Es un símbolo de amor por mi carro, ¿sabes? Lo voy a tener para toda la vida. Cada vez que alguien me pregunte por qué te hiciste ese tatuaje, ¿por qué? ¿Por qué me lo hice? Por amor. ¿Por amor, ¿por amor a quién? ¿Al carro? Al carro. ¡Oh! Claro, me lo tengo que ganar, hay que hacer lo que sea. Y bueno, también hay que acosar a las animadoras para... Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas que me vas a hacer? Bueno, quería saber más o menos qué, aparte de Simflash, ¿qué estás haciendo en tu vida profesional? Bueno, en mi vida profesional tengo Simflash por todos lados. Parezco este cubo que tiene Simflash por todos lados. Estoy haciendo Simflash TV, estoy haciendo Simflash Radio, estoy con Simflash por todos lados. ¿Y no sigues modelando? De vez en cuando, sí, pero ahora pasé a otras ligas, ahora soy imagen de ciertos productos, qué sé yo. Bienvenido a Ford. Y si no me equivoco, tú eras la imagen de la Ford, ¿no? No, estuve trabajando con Ramón, la imagen es Ramón Castro. Yo estuve trabajando con Ramón de vez en cuando por allí, pero todavía no lo he logrado. Vamos a ver si Eduardo Chocrón lo logra. Y entonces entro yo también junto con Ramón, Ok, qué fino, debería elegirla a ella porque es demasiado simpática, mira lo que está haciendo. Bueno, elíjala a ella porque, claro, porque es chica, porque además es inteligente, porque además tiene una chispa ahí que logra convencer a la gente que me acaba de conocer. Entonces hay que votar por ti, para que la gente lo sepa. En movidasfiesta.com, yo soy la gente por fiestera y pueden ver mi fotito ahí, somos nada más dos mujeres. Bueno, en verdad eso va para ti porque tú vas a votar por mí. ¿Yo? Sí, tienes que votar por mí, por favor. Está bien. Pero eso no me suena convincente. Bueno, es que no me has convencido. Pero por favor, o sea, ¿qué más tengo que hacer? O sea, de verdad, te dije todos los retos interesantes que he hecho. A ver, yo quiero que hagas como una reportera de Simflash TV. ¿Y te entrevistes? No, y entrevistes a un Ford Fiesta en la calle. ¿A un Ford Fiesta en la claro, calle? A alguien de un Ford Fiesta en la calle. Estamos en pleno San Ignacio y yo quiero que tú encuentres a un por fiesta en la calle y lo entrevistas como si fueras una reportera sin flash. Así y solo así yo votaré por ti. Bueno, vamos a ver dónde hay un por fiesta, pana. Vamos a ver si encuentro un por fiesta. Todo por conseguir el voto. Sí, todo. Vamos a ver. No puede ser que en esta calle no haya un por fiesta. Puede ser un por. O tiene que ser fiesta. Tiene que ser fiesta, pana. ¿Por qué exigente esta mujer? Bueno, me voy a parar aquí bajo la lluvia a esperar a que pase un Ford Fiesta con Simflash para ver si me gano el voto de Cynthia. Fiesta. No quiere, no quiere, pero voy a esperar a otro Ford porque me voy a ganar el voto de Cynthia. Vamos a perseguirlo, vente, corre. Voy a ganar el voto de Cynthia, boludo. movidafiesta.com y para simflash.com. ¿Cuál es tu nombre? Giovanni. Hola, Leila, mucho gusto. Mira, yo estoy haciendo esto, es una locura, porque quiero convencer a Cynthia Lander, que es la animadora de Simflash, de que me dé su voto. Y ella me dijo que tengo que entrevistar a cualquier persona que tenga un por fiesta en la calle. Entonces yo te voy a preguntar,
¿Qué tal te ha ido con tu Ford? Excelente, bien, muy bien. ¿Cuáles son los beneficios que me puedes decir del carro? ¿Cómo me lo puedes describir de una manera preciosa? Mira, no gasto mucho en gasolina. ¿Y qué más? ¿Es cómodo? Es cómodo, tiene un buen aire, como lo que puedas pedir un carro nuevo. Todo lo que puedas pedir de un carro nuevo lo tienes en un Ford Fiesta, ¿verdad? Por lo menos en este sitio. ¿Y qué tal? ¿Las velocidades? ¿Todo fino? Pero, tampoco es que me guste mucho correr, pero... No, claro. ¿Y tiene el cinturón de seguridad? Muy importante, ¿tiene el cinturón de seguridad? Sí, me gusta usar el cinturón de seguridad porque para algo lo pusieron, ¿no? Claro, claro, para proteger vidas. Pudiera ser. Bueno, muchas gracias. Claro. ¿Me puedes repetir tu nombre? Giovanni. Ok, Leila, mucho sí, gusto. Gracias. Me gané el voto de sitio con Giovanni. Gracias. Grabalo, grabalo. Mira, mira, este sitio. Lo logré. Tengo tu voto. ¡Bravo! Después de horas de lluvia, sol. De lluvia. Lo lograste. Sí, la gente en Caracas todavía es simpática. Esto es un reto dentro de un reto. Claro, es un reto dentro de un reto. Bueno, o sea, deberían contarlo como dos retos. No, es que ¿sabes qué pasa? Que yo, para que tú tuvieras mi voto, quería ver qué tan buena animadora podía ser tú para que te pusieras en mi zapato para yo poder darte mi voto. Pero es finísimo. No, ¿qué tal? Hago tu trabajo, es más, cuando necesites reemplazo. Bueno, entonces ahora tienes mi voto. Bienvenida. Excelente, lo logré, cumplí mi reto. Real.